Winter Bowl es presentado por Arena Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático. Vamos a escuchar las palabras que tuviste con José Pirela y luego me cuentas un poquito más sobre esa conversación en una conversación exclusiva de José Pirela con Jesús Aldana, también en un trabajo para nuestros amigos de El Extrabase. El Extrabase, estamos acá con José Pirela, bueno, una de las figuras importantes de las Águilas Azules, que ya hoy culminó su primera jornada de entrenamientos acá en el Luis Aparicio. Bueno, José, quiero que nos des tus impresiones de tu llegada a las Águilas. Contento de estar nuevamente aquí con el equipo. Creo que el equipo ha estado haciendo lo mejor. Estoy viendo mucha química dentro del clujado, que no han estado en buen momento ahora mismo, pero los muchachos están saliendo al terreno con mucho entusiasmo, están dando lo mejor de ellos y esperemos que las cosas mejoren. Okay. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Obviamente llegas acá en diciembre, pero ¿cómo ha sido tu seguimiento con el equipo en este último tiempo? Bueno, tienes ya casi 7 temporadas que no estás. La última vez que te vimos acá, fuiste el MVP de la final. ¿Cómo ha sido ese transitar durante este tiempo? Siempre he seguido el equipo. Desde que no he podido jugar por situaciones que se han presentado, pero siempre estoy pendiente del equipo, ligándole como un fanático más, como un zuliano más. Y siempre he estado de cerca, hablando con mis compañeros, tratando de darle ánimo, desde aquí, pero de donde quiera que esté, siempre dándole ánimo y siempre me mantengo en comunicación con ellos. A ver, de esa versión que nosotros vimos hace tiempo de José Pirela, ¿qué ha evolucionado y qué ha cambiado de su paso por el béisbol organizado y también por el béisbol asiático? No ha cambiado nada, siempre con la misma entrega, el mismo entusiasmo, siempre dando lo mejor de mí, trabajando duro como siempre me he caracterizado y dando lo mejor siempre. A ver, José, a ti se te asocia también tu figura a la de Freddy Galvis y a la de muchos jugadores que, bueno, de hecho está también Alex Romero, que está próximo a llegar a los 1000 hits. Se los asocia con éxito y con, digamos, con una participación en enero. Llegas acá y, bueno, la realidad del equipo está un poco complicada. ¿Cómo has asumido ese rol ahora? Con mucha responsabilidad, como siempre, ¿sabes? Como te venía diciendo, el equipo no está pasando por un buen momento ahora mismo, pero si tú te pones a ver todos los equipos tan cerca, no estamos tan lejos de la clasificación, solamente hay que seguir jugando duro, seguir saliendo al terreno con mucha fe, dar lo mejor, tratar de que las cosas cambien, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora ya, por último, bueno, ayer anunciaste que iniciabas el día sábado, ¿no? ¿Cómo estás en cuanto a condiciones y hasta cuándo piensas estar con Águilas? ¿Hasta el final? ¿Cómo ha sido ese plan también de incorporación acá? Hasta el final, hasta donde llegue el equipo, tengo pensado, pienso jugar mañana, pero los muchachos están convenciéndome para que juegue hoy, pero bueno, vamos a ver cómo se da todo y esperemos que las cosas cambien y yo sé que vamos a estar en enero. Aquí estamos enredados, acá, vamos a... Listo. ¿Qué pasó? Tenemos un problema aquí con el loop de nosotros acá. Sí, pero se escucha. Se escucha, yo te escucho, pero estamos jugando con el loop de nosotros acá. Vamos a ver. Es lo que falló aquí. Pero me escucho. Te escucho, yo te escucho. Bueno. Si todos nos escuchan, sí. de esa declaración de José, primero hay que aclarar que, bueno, él hoy, esta mañana, recién apenas hizo su primer IBP, o sea, hizo una sesión múltiple de entrenamiento, mixta, o sea, hizo un IBP privado, okay. Hizo un lanzamiento con algunos lanzadores y también hizo una prueba de corrido de bases, o sea, hizo todas las pruebas para evaluar sus condiciones y
y él se siente bien, él dice que él está al 100%. Se pudieron ver unos muy buenos contactos que hizo. Al equipo le hace falta José Pirela. Y me atrevo a decir que es esa persona que llega y echa broma con todo el mundo, y que a pesar de lo que se vio ayer, él de alguna forma le imprimía otro ambiente a ese clubhouse. A ver, Pirela es muy cercano a Freddy Galvis, y de ellos depende muchísimo, de su experiencia junto con Ali Castillo y Silvino Bracho, de que este equipo pueda levantarse. Creo que en características de juego y en lo que pueda aportar esa chispa que se perdió con Jackson Chorio, se podría recuperar con José Pirela. Sumado a que, bueno, José es una persona sumamente experimentada en este béisbol. Y creo que la carta está allí. Yo creo que Águilas debería convencerlo para que al menos vaya a dar unos turnos. Porque la serie con La Guaira es clave. Sí, sí. Mira, yo vengo hablando de Pirela, y venimos hablando aquí sobre el tema de Pirela. Y vuelvo al tema. El año pasado, las Águilas del Zulia pasaron por una situación muy parecida. Porque para esta fecha se incorporó Salvador Pérez y Rune Odor cuando el equipo prácticamente ya estaba eliminado. Y ahora de nuevo se incorpora José Pirela cuando el equipo hoy está fuera de la clasificación. Entonces, sí, es verdad, hay piezas importantes en el equipo. Este equipo yo lo veo mejor que el año pasado, en general. O sea, como tú dices, tiene piezas importantes como Ali Castillo, tiene piezas como Galvis jugando. Creo que el equipo tiene las piezas como navegar las próximas dos semanas con todo y las limitaciones del picheo. Ahora, sigo pensando de que todos estos son lecciones para lo que debe ser la planificación de una temporada. De parte y parte, de parte de los jugadores y de parte de la gerencia. Yo pienso, y dice William Bello, ¿cuánto vas a cuestionar con tu jefe Yoyo? Te descargaste contra Pirela y del billete que no trajo importado para sustituir a Nico, ni movimiento para tapar los huecos del centerfield tercero, y ni lo nombráis. Hermano, primero, no es mi jefe. Segundo, la descarga con Pirela es porque depende del jugador cuando venga, para que tú sepas. O sea, nosotros podemos ahorita decir que José Pirela es tremendo jugador, y lo es. Que es un tremendo jugador experimentado y es una pieza importante para el equipo, lo es. José Pirela me sirve como gerente a un 15 de diciembre eliminado, no lo sé. Entonces, mi crítica es donde yo digo, ¿dónde está el compromiso del jugador? Porque cuando el jugador llega y se sienta ahí, ya hay todo el mundo, oh sí, qué grande Pirela, sí, tal. Pero ¿dónde está el compromiso del jugador? ¿Por qué ese jugador no me está jugando desde el 15 de noviembre? Ese jugador no me está jugando desde el 15 de octubre? Oh, Leo, pero él viene de jugar en una liga donde se jugó hasta hace poco en octubre. Está bien. Tiene derecho a descansar, pero todo eso cumple con un cronograma. Se viene diciendo, mira, se viene diciendo, y ahí es donde entra la gerencia, tiene una responsabilidad aquí. La gerencia tiene una responsabilidad en el tema de la planificación. Yo soy de los que opino, y esto lo opino yo, o sea, como periodista, como analista, la gerencia hace lo que quiera, la parte operativa. Si la gerencia mañana quiere decir, bueno, yo voy a aceptar aquí al que venga a como quiera, pasan estas cosas. Eso no solo le pasa a las Águilas del Zulia, eso le pasa a todos los equipos de pelota invernal, donde las gerencias permiten que los peloteros que tienen cierto estatus entren según sus comodidades. Yo no estoy diciendo tampoco de que se la pongan en China, que se la pongan incómoda, pero tiene que haber una estructura, tiene que existir una estructura. Leo, pero yo tiene que haber una estructura donde yo le diga al pelotero, hermano, es que yo te necesito por las condiciones de las limitaciones que tienen los equipos en Venezuela para llevar jugadores, existen esas limitaciones de con los importados. Y yo te necesito hoy más que nunca que tú te me reportes el 15 de noviembre. Ah, que necesito descansar. Sí, hermano, pero es que no hay más nada. Ayer yo hablaba, perdón, y para darte la palabra,
Ayer yo hablaba con un gerente en Puerto Rico y me decía, el gerente de Puerto Rico me decía, es que tú sabes lo que está pasando también, me dice, es que hay muchos jugadores que quieren ir a Venezuela porque están pagando mejor, porque pagan mejor que inclusive que en Puerto Rico. Pero no pueden entrar porque el tema de las visas es tan complicado con todos los equipos. Y me dice, yo sé lo que están pasando allá en Venezuela. Es muy complicado porque no es fácil reemplazar un importado. Entonces, si tú estás en una circunstancia donde no es fácil reemplazar un importado, entonces tus piezas claves tienen que estar súper estructuradas para llegar. Súper estructuradas. Yo no puedo esperar a que Pirela llegue el 15 de diciembre a ver qué hace. Puede ser que Pirela mate la liga. El año pasado, Rune Odor y Salvador mataron la liga en 10 juegos. ¿Para qué sirvió? Para nada. No sirvió para nada. Y además, y eso no lo dijo aquí Yo-Yo Amaro, digo, además, con el dinero que nosotros ahorramos dinero para pagarle a estos dos, porque preferimos tener estos dos que un importado. Yo también. Yo prefiero tener a José Pirela que a un importado. Claro. Yo también prefiero pagarle a José Pirela que pagarle a un importado que no sé. Por ejemplo, y ya vimos pitcher como... Porque la gente dice que traigan importados. No es traer por traer. Fíjate que traer por traer. Trajeron Lara, le pasó a Lara, le pasó a las Águilas. Traen pitcher de Liga Independiente que no tienen el nivel porque son los que están disponibles y dicen, dale, yo me voy así sea por el Darién. Ah, está bien, aquí está, tu uniforme a cualquiera, y cuando salgo ahí me caen a palo. ¿Qué hice? Perdí dinero, perdí tiempo, perdí un spot en el roster. Entonces, el esfuerzo se pierde en general. Y toda la raíz del problema termina siendo la estructura de una temporada, la estructura y la disponibilidad y disposición y compromiso de ciertos peloteros con su franquicia. Ahora te digo yo algo, Leo. Llega Pirela y los salva. ¿Quién los saca a ellos de que no tenían razón? De que tenían razón. Porque la fórmula funciona entonces. Porque se está apostando a que Pirela va a ayudar a que este equipo regrese a lo que fue. A lo que fue el principio de temporada. Pero si esto funciona, no hay por qué rebatirles la fórmula. Porque simplemente es una cuestión de ajustar la pieza, me equivoqué, puse la que era y arrancó. Bueno, pero es que acuérdate de algo. Independientemente de que clasifiquen las Águilas o no, no es que están en el tercer lugar, no es que están cómodos. O sea, que hay un problema. O sea, no es que las Águilas, no es que Pirela llegue y entonces sí, las Águilas van a ganar 8 en fila. Ojalá vengan 8 victorias en fila. Ajá, pero esas 8 victorias en fila te van a dar una clasificación de ñinguita. Otra vez. Ajá, y después... ¿Te va a solucionar el problema para el round robin? No lo sé. Allí entra netamente lo que tú necesites para poder cambiar las piezas y ajustarlo. Pero esa es otra temporada que inicia si llegas a pasar. Exacto. Y después se verá. Ahí se verá. Dios proveerá. Como siempre, la improvisación. Pero que no faltas. Dios proveerá. Winter Ball es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático.